Es para mí un momento muy bello, muy alegre estar aquí otra vez, en esta ocasión con los primeros ejemplares de tu nuevo libro, después de Vislumbres de lo Real y Voces de la Mística, publicamos el tercer libro, El Cristo Interior, esta vez en dos ediciones, el Cristo Interior en castellano y el Cristo Interior en la edición catalana. Son los primeros ejemplares que salen de la imprenta. Según enfoque, se habla de una cristología ascendente o descendente, enfocando o lo divino o lo humano. Tú nos propones una cristología interior. ¿Cómo se puede entender en este contexto histórico y en el contexto de las cristologías ascendentes o descendentes esta cristología interior? ¿Y están incluidas estas cristologías en la nueva perspectiva que nos desarrollas en tu libro? Yo creo que en estos momentos hay como una intuición de que esos dos polos no están en oposición, sino que confluyen en el espacio interior del ser humano. Y ahí lo de la cristología interior. Ese espacio interior significa que en nosotros hay una profundidad, como dirá el maestro Eckhart, ¿no? Que el fondo del alma coincide con, es el mismo fondo de Dios, y por tanto eso ya es la plenitud de lo divino, de lo cual ya somos receptáculo, pero por otro lado, como humanos, experimentamos el proceso, la dificultad, la caída, la confusión, y eso es la parte ascendente, ¿no? Sin oponerlas, ¿no? Y ese doble movimiento se produce en esta obertura que, en la medida en que la escuchamos, entonces va gestando nosotros esta dimensión crística en la matriz de la cual nosotros mismos somos receptáculo. Por lo tanto, el polo de lo descendente tiene que ver con lo ya acabado, y nuestra cultura, nuestra sensibilidad se resiste a dar las cosas por acabadas. Si nos quedáramos solo con el proceso y con la agonía y con la lucha, olvidaríamos también el don y ese horizonte que ya nos está dado. Conjuntar lo procesual y al mismo tiempo vivido desde ese fondo donde somos sostenidos, es lo que trata de por donde trata de ir este acercamiento al Jesús o al Cristo interior que trato de poner en estas páginas, ¿no? La cifra 3 aparece a menudo en tu libro, también aparece en el capítulo de Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. El libro está dividido en tres partes: el camino, el vaciamiento y la gestación. Siembra es la misma cifra 3, siempre es la misma Trinidad. Y sobre todo, ¿por qué en este acto o en estos tres actos, un acto con tres aspectos de tomar, partir y repartir, por qué en este acto reconocemos a Cristo? Raymond Paniker habla de la Trinidad radical, como una comprensión de la estructura triádica de lo real, viniendo a decir que lo que nosotros identificamos en la Trinidad, más allá de la realidad, resulta ser el fundamento mismo de lo real. Y efectivamente, encontramos tríadas por todas partes, ¿no? Inicio, desarrollo, término. Un árbol, raíz, tronco, ramas, fruto. En la palabra humana tenemos el pensamiento, la palabra que es pronunciada y el acto de recibirla. Hay tríadas por todas partes, digamos, constituyendo lo real. Bueno, cuando el cristianismo dice que Dios es triunidad, ¿no? Está recogiendo esta intuición, ¿no? Que en Dios hay una fuente permanente de su darse, que es el que llamamos Padre-Madre,
un receptáculo en el que este darse se recibe, el Hijo, uh-huh. y un dinamismo continuo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el poder reconocer esto también en la constitución del proceso humano, ¿no? En el mismo seguimiento de Jesús, ¿no? El camino sería pues, lo que lo funda, el origen, y de dónde surge el origen, sino uh-huh. el Padre. Uh-huh. El Hijo es aquel que se da, y por lo uh-huh. tanto, el vaciamiento. Uh-huh. Y el Espíritu es aquel que gesta en nosotros aquello que se ha producido en el Hijo, haciéndonos hijos. Uh-huh. Reconocer esto también en la Eucaristía, ¿eh? Es decir, tomar el pan es tomarse a uno mismo, es asumirse en nuestra individualidad. Partirse es entregarse y no reservarse lo que uh-huh. no es. Y eso tiene unos frutos, una irradiación que va más allá de lo mismo, que es el repartirse. Así se puede decir que la cristología interior es el tercer punto en la línea descendente, ascendente, descendente, padre, hijo, y el tercer punto que faltaba. Exactamente. Resolviendo así la dualidad que decíamos sí. antes, ¿no? El 3 abre una salida a la tensión del 2, sí. por decirlo así. Exacto. Todos los títulos de los capítulos son citas de los evangelios. Uno de los capítulos así lleva el título La verdad os hará libres. ¿Qué es esta verdad que nos hace libres? ¿En qué encontramos precisamente esta verdad y en qué consiste la libertad que nos aporta, que nos permite, que nos abre? Todas las religiones y todas las filosofías, todos los caminos de sabiduría buscan esa verdad, ¿no? Pero también con el peligro de apropiarse de ellas. Y ahí es cuando entramos en conflicto y en radical contradicción con lo que es la misma verdad, ¿no? Uh-huh. La verdad es un horizonte, ¿eh? Que está siempre por ser hollado, ¿no? Por ser alcanzado. Y en el contexto en el que pongo esta frase, la verdad es que la vida la estamos continuamente recibiendo. Y que nuestra posición ante la vida es siempre perspectival, es decir, que accedemos a ella por nuestro ángulo de acceso y por lo tanto constitutivamente no la agotamos, ¿no? Entonces, justamente todo el proceso de veracidad, de hacer verdad en nosotros, es ir abriéndonos a mayor realidad, ir entrando en esta danza también, ritmo, decíamos antes, de acoger la percepción de la realidad que uno recibe, que uno percibe, y al mismo tiempo ser capaz de desprenderse de esa misma verdad que uno está percibiendo. Y en esta continua reciprocidad, en este continuo diálogo con mi verdad más tu verdad más la verdad del otro, ir desposeyéndonos de esa pretensión de verdad absoluta y al mismo tiempo ir desplegando dimensiones, facetas de esa realidad siempre inagotable, ¿no? Entonces, la verdad que nos hace libre es percibir que la vida nos es continuamente dada, que el ser nos es entregado y ofrecido como un camino a realizar. Por lo tanto, lo que nos libera es continuamente desapropiarnos de la pretensión de absoluto. Y ese es el camino de Jesús. Leyendo tu libro, se intuye que el Cristo interior para ti es un concepto más abierto, es una figura que se puede entender también desde otras religiones. El Cristo interior, precisamente hablando del libro, es un libro entendible y legible también para creyentes de otras religiones o incluso para no creyentes, porque también hay un diálogo entre creyentes y ateos. Bueno, esta pregunta es muy importante, ¿no? Esta captación del libro, ¿no? Claro, lo fundamental del cristianismo es Cristo, ¿no? Pero ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Yo entiendo que Jesús de Nazaret encarna el máximo de donación de lo divino en lo humano y de lo humano en lo divino.
Por lo tanto, eso no es un límite, sino que es un comienzo, que nos permite reconocer que ahí donde se produce este vaciamiento, se da esta vida, esta revelación crística. Entonces, lo propio del cristianismo es que nosotros eso lo identificamos en el rostro, en la persona de Jesús, en los relatos de los evangelios, y por esto este libro sigue en nuestra propia tradición, pero no para cerrar, sino justamente para abrir, ¿no? Porque nos da las claves para reconocer la existencia crística, este Cristo interior que nace en nosotros cada vez que de nosotros mismos hacemos espaciosidad, nos convertimos en receptáculo para ser, para recibirnos desde esa fuente continua que llamamos Dios, que es Dios, y al mismo tiempo nuestra vida se convierte en donación. ¿Cómo el cristianismo va a tener la exclusiva de eso? El cristianismo tiene un modo de vivir este proceso que le permite desde aquí reconocer cómo se vive en el judaísmo, cómo se vive en el islam, en el hinduismo, en el budismo, en el que sea. El diálogo interreligioso es muy complejo porque, por un lado, hay que respetar, y es bellísimo reconocer la diversidad de modos de comprender, de desplegar esta obertura a la trascendencia, pero al mismo tiempo no para ponerlas en litigio unas con otras, sino para descubrir cómo cada cual con sus símbolos reconoce también en el otro el mismo movimiento de obertura y de donación que nosotros reconocemos a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús no es un límite para el diálogo interreligioso, sino que justamente es la puerta que abre todos nuestras cerrazones. Ahí donde nosotros cerramos, Él abre. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Es un límite en el cristianismo, sino justamente es lo que posibilita el encuentro hacia los otros.